noches a todos. Mi charla, como claramente lo ven, es ¿por qué abrirse de piernas no es fácil? Uno que todo, tienes que tener toda la fuerza del planeta, toda la destreza, tienes que estar trepada, tienes que estar haciendo un poco de vainas, cuidando celulitis, sex appeal, bollito, mondongo, y que nada de eso se vea feo viéndote sensual. Eso es complicado. Ahora, esta soy yo haciendo pole dance, not. Más bien Carmen Electra, que es una de las precursoras del pole dance para aquellos que no lo conocen. Ella es la que lo hizo popular, ella es la que lo llevó a la luz del público para que la gente supiera que esto podía ser un ejercicio que te beneficiara y que a la vez te hiciera sentir súper pretty contigo misma. Entonces, esta mujer ha sido la que lo ha llevado a todos lados, pero yo la descubrí en Buenos Aires. Yo acabé estudiando cine y acabé tratando de decidir a dónde me iba, y de los Estados Unidos me fui a Buenos Aires, donde encontrando mi camino de cine, me encontré con este pole dance, que ¿qué carajo es pole dance? O sea, ¿qué es eso? Y entonces, cuando estaba en Argentina, como ustedes saben, no tengo miedo a pasar un papelón. Entonces, esa era una de las cosas del pole dance que a mí me llevaba a pensar, ¿cómo voy a acabar haciendo esto y a qué me va a llevar esto? Entonces, a la hora de la hora, al empezar a descubrir qué era el pole dance, me puse a fijarme que el baile siempre ha sido una parte de mi vida y que el baile siempre había estado presente en todo lo que yo había hecho. Ya había sido desde hip hop, tap, jazz, ballet, todo lo que se le ocurra, y todo eso se pueden ver también reflejados en el pole dance, ya que todo lo que implica pole dance es gimnasia y baile. Entonces, el cambio que tuvo el pole dance en mi vida fue tratar de llevar a la luz una cosa que en verdad es muy poco conocida. Es remotamente conocida en Sudamérica, también es conocida en los Estados Unidos, en Japón hay muchísima gente, y todas ellas se matan así. Acabas llena de moretones, acabas llena de llagas, acabas llena de un montón de cosas que son espantosas y que te dejan horrible. Pero dentro de todo, te acabas sintiendo pretty. Entonces yo me seguía pensando, ¿cómo es que acabo haciendo esto? ¿Por qué decidí ser profesora de pole dance? Aparte de que en Panamá eso no existe y no hay nada referente a eso, excepto en Elite o Le Palace, yo decidí que para tratar de llevar eso, para tratar de traer eso acá, tenía que autoenseñarme. Y mi profesora me dijo, abre las puertas a Panamá a alguien que quiera hacer algo diferente y a alguien que se quiere mover de otra forma. El pole dance está relacionado con un sinfín de artes que se pueden relacionar a la hora del entrenamiento. Desde telas como lo que ven acá, que es lo que se practica en Cirque du Soleil o en millones de otras partes en el mundo, hasta aros, tela, todo lo que es relacionado con el circo, el pole dance tiene algo que ver con eso porque la técnica tiene mucho parecido. A ver, ¿qué es pole dance? El pole dance, en cuanto a término, es un baile gimnástico que se hace sobre una vara vertical. ¿Y a dónde originó el pole dance? El pole dance tiene un sinfín también de distintos lugares en donde pudo haber originado el pole dance, pero el que mayormente se lo conoce es el Makalam. El Makalam es un deporte que se practica en la India y viene a ser el principal objetivo del pole dance, el copiar el Makalam. Al igual, los palos chinos, que es lo que se ve mucho en los circos, y el pole estático, que es el que conocen de Le Palazzo de Elite, es el que viene a ser el principal conocedor en cuanto a eso. Aquí tienen una muestra de qué vendría a ser palos chinos y las destrezas que se tienen que llevar en cuanto a cómo vas a tratar de llevar esto en una vara vertical. Entonces, ellos en Cirque du Soleil han llevado ahora un circo en el que ha hecho que esto se monstruose, por ponerlo así. Acá me tienen a mí haciendo una de las millones de posiciones que obviamente requiere un sinfín de fuerza, requiere un montón de disciplina y esfuerzo de parte de la alumna para tratar de alcanzar cosas que realmente cuando las piensas dices, no hay forma humana, yo no voy a poder hacer esa vaina. Pero eso es lo que yo no soy. Eso viene a ser lo que ven en toda la cultura popular, que es el signo negativo que se le da al pole dance. Socialmente, el pole dance siempre ha sido conocido como cabaret o como el cancán, que fue donde originó la idea de las mujeres copiar eso y llevarlo a fitness. Y de hecho, las strippers ahora nos están pidiendo consejos a nosotras. Entonces, este tipo de destrezas tiene que ver mucho con la fuerza de los brazos, trabaja mucho la fuerza del estómago y trabaja mucho la fuerza de las piernas. Por ende, viene a ser un ejercicio total y absolutamente completo, tan o casi igual de completo como lo es la natación, ya que es un ejercicio que trabaja la fuerza articular y la fuerza muscular, y trabaja extremadamente la fuerza y la memoria muscular. Y que no importa si tú practicas esto este año, en 4 lo haces igual y te ves igual de mami. Ahora,
obviamente que va a tomar un tiempo para uno poder llegar a alcanzar, a tener esa clase de fuerza, pero es impresionante de que uno puede tener algún tipo de resultado en un mes aplicando más que todo actitud. Y sobre todo actitud, porque si no tienes la fuerza, como me decía una amiga, hey, tiene cara que si un pupú en esta vaina no me vas a decir nada. No, todo el mundo puede ser, todo el mundo va a ser diferente y todo el mundo siempre va a llegar su máximo. Y su máximo es esforzar, su máximo es peleándose contra uno mismo, que es lo que uno alcanza. Ahora, obviamente el pole dance te mejora la autoestima, te hace sentir ultra pretty y obviamente mejora otros aspectos de tu vida. Los hombres, por mi lado, no se han quejado y ninguno ha dicho algo que lo vaya a molestar. También trabajas todo tu cuerpo, trabajas toda tu fuerza y te acabas sintiendo extremadamente bien contigo. En cuanto a Hollywood, también se ha hecho muy popular y lo han hecho popular personas como Miley Cyrus, en videos de Michael Jackson te pueden ver, Kate Moss, Demi Moore, Carmen Electra, son una de las pocas para nombrar de las que han llevado a que esto se haga y que la gente lo vea con ojos diferentes. ¿A qué quiero yo llegar con todo esto? Yo lo que quiero llegar es que quiero que ustedes entiendan que aparte de la actitud y de la fuerza que necesita y todos los aspectos otros que mejoren tu vida, yo quiero que las mujeres entiendan de que esto es un ejercicio que te hace sentir no solo segura contigo mismo, sino de que te sube la autoestima y te hace manejar y manejarte de una manera totalmente distinta con el resto del mundo. Y hace que hagas de objetos como una silla algo divertido y algo a lo que tú puedes agarrar, mostrar y llevar a que ellos piensen otra cosa cuando te están viendo haciendo eso. Muchas gracias.